Bienvenidos sean todos a esta subcomunidad informática. ¿Qué vamos a ver en este video? ¿Cómo podemos abrir un programa de Word o un programa Excel o cualquier tipo de programa desde la consola CMD? Así que esto es lo que vamos a ver ahora, cómo abrirlo, cómo iniciar ese programa desde la consola. Así que te invito a que te suscribas de inmediato al canal si aún no estás suscrito, que active la campanita de notificaciones para que este tipo de contenido no te lo pierdas. Regálame una manita arriba, que de esta forma me apoyas bastante. Y si tienes inquietudes, me la dejas en la sala de comentarios, que yo siempre estoy al pendiente. Y hablando de comentarios, voy a compartir pantalla, porque aquí tengo un comentario, señores. Yo siempre estoy muy... No se me escapa un comentario. Yo siempre respondo todos los comentarios, porque yo sé que si ustedes sacan su tiempo para comentar, yo también debo sacarlo para yo pues responderle y hacerle las aclaraciones del lugar. Este joven, esta persona que me escribió, BM6-1013, hace un día me escribe: hola, buen video. Él se refiere a este video, que está aquí. Dejo este comentario. Él me dice: sí, buen video. Si usamos el comando para abrir, por ejemplo, Word o el que sea, ¿cuál es el comando para escribir? O un comando para escribir en una ventana activa que abramos. Gracias. Yo le dije: hola, amigo, existe, pero haré un video enseñando cómo se hace, pendiente a él. Entonces, este video va por esta solicitud de esta persona. Es para que vean que siempre yo contesto los comentarios. Miren, yo siempre contesto. Siempre. Así que motívate. Todos los videos aquí, este es mi canal. Usted se suscribe aquí al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún tipo de video. Estos videos de Windows y CMD, yo tengo todo organizado por listas. Entonces tú vienes aquí a Windows, mira, tiene ahí 98 videos que tú vas a hacer ahí un sinnúmero de información. Vamos a abrirlo. Aquí tú vas a tener un sinnúmero de información. Te digo esto porque después que veas este video vas a querer aprender o ver otros videos. Entonces, mira todos estos videos que tengo aquí que te van a servir bastante. Mira este. Muchísimo, importantísimo. Son videos muy importantes que te pueden servir de mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos al grano. Vamos a escribir aquí CMD, que esto es lo que nos compete ahora. En CMD, aquí tenemos la ventana. Yo la tengo bien grande ya para que se vea. Entonces, yo me gusta limpiar la ventana y me gusta iniciar desde la barra. Me gusta siempre tenerlo así. No sé, usted puede hacer lo que usted entienda. A mí me gusta de esta forma. Entonces, si yo quisiera iniciar el programa de Word, fíjense que no tengo ahora mismo nada abierto. Usted simplemente va a escribir esta línea de código. Start. Y le va a poner Win Word. Usted va a escribir eso, Win Word, y le va a dar Enter. Y ahí se abre el Office que usted tenga. O sea, del Office se va a abrir el Windows que usted tenga. Y para abrir el documento le da Enter. Y ahí ya usted tendría un documento abierto. Si usted quiere abrir Excel, por ejemplo, Start y le pone Excel, y aquí se abriría pues nuestro documento de Excel. Y abrir una línea en blanco pues es darle aquí, así de sencillo. Entonces, si usted no conoce los comandos que del programa que usted quiere, por ejemplo, si yo quiero abrir Notepad, vamos a abrir
Notepa, ese es el código o este es el nombre que tiene la aplicación Notepa. Entonces, si yo le doy Enter, fíjense cómo se abre. Aquí lo que usted debe tener es saber es el código del programa. Si yo tecleo y le quito la D, fíjense que el sistema no lo va a encontrar. Usted tiene que teclear el código correspondiente. Si esto usted quiere hacerlo en Power Shell, vamos a ponerlo un poco más. Ahí está bien. Si usted quiere teclear esto en Power Shell, ¿verdad? Entonces usted tiene dos formas. Usted tiene esta forma, Start, Proceed, le da tabular para que el comando sea leído por la estructura del sistema. Y aquí le pones Win Word. Sería lo mismo, pero aquí utilizaríamos este comando. Ya ven cómo se abrió. Aquí usted va a utilizar Start Process, pero también usted puede Start espacio. Vamos a ponerla a Excel ahora, abrir Excel. Y también te funcionaría, fíjense que ya está abierto, también te funcionaría Start. Pero el handler o el CLC item de PowerShell recomienda pues que sea este, Start Process. Start Process sería el comando indicado para que nosotros pudiéramos abrir cualquier aplicación desde la PowerShell. Y también Process Start. Proceed tabular para que me acepte el comando. Y aquí notepad. También podemos abrir notepad. Mírenlo ahí. Entonces, como yo sé, vamos a salir ya de PowerShell. Entonces nos quedamos aquí. Como yo sé los comandos de los programas. Aquí yo le dejaré la lista de reproducción le voy a dejar esta lista y usted aquí va a buscar. Aquí está el video de cómo yo listar todos los procesos del sistema. Solamente deben buscarlo, ¿eh? Usted entra a esta lista de reproducción y va a encontrar ese video que va a listar todos los procesos que usted esté corriendo en ese momento en su computadora. Así que solamente tiene que tener paciencia. Acuérdense que hay 98 videos en esta lista. Y TaskList. Este video no es de esa lista, pero es Tax. Vamos a ver. TaskList. Ah, bueno, se va a meter a buscarlo en otro sitio. Pero el video es ustedes lo buscan. Tiene el código de TaskList. Cómo listar todos los procesos en mi computadora. Vamos a ver, atributo, cómo listar. Entonces, en ese video, usted simplemente lo va a ver, crear un archivo BAT. Es por aquí que anda, mira, es por aquí. Es por aquí que anda. Pero nada, ustedes lo buscan porque está ahí, realmente está en esa lista, en esa lista. Entonces, usted se suscribe inmediatamente, usted se suscribe al canal, automáticamente, y me deja manita arriba, levanta la manita, para que de esta forma, mire, aquí usted puede ver las diferentes playlists.
que tengo y son muy interesantes. Cada lista pues contiene los videos que a usted le gustaría ver. Entonces, nada. Ya vieron cómo nosotros podemos de una manera sencilla abrir desde la consola CMD o PowerShell cualquier programa. Cualquier programa usted puede abrirlo desde ahí. Así que vaya a la lista de reproducción de Windows, que se la voy a dejar en la descripción, para que busque el video de cómo listar los procesos y así se pueden ir familiarizando con los procesos del sistema y así usted conozca el comando que usted debe ponerle luego de Start para que abra su programa. Así que será hasta una próxima. Suscríbete si no te has suscrito, activa la campanita y regálame un fuerte like para que de esta forma me apoyes y no dejes de comentar, no dejes de comentar que yo siempre estoy al pendiente. Será hasta la próxima. Bye bye.